familia, bienvenidos de nuevo aquí a Telemedellín en FM, un programa de radio y de televisión para toda la familia, para los niños, para los adolescentes, para los más grandes, mejor dicho, para todos. Aquí tratamos temas de interés de la adolescencia, de la juventud, mejor dicho, esto es un lugar para que aquí estemos súper conectados. Además, nos pueden escuchar a través de radio.telemedellín.tv. Si nos quieren llamar, pues muy fácil, 268-6030, y nos pueden llamar, nos pueden preguntar, nos pueden comentar. Y si nos quieren escribir, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, que es 301-786-9174. Y en esta maravillosa tarde le quiero dar un gran saludo a mi amiga, a mi psicóloga, a mi super especialista, María Victoria Guerrero. Mi Kate, bonita tarde a nuestros televidentes, a todas las personas que nos escuchan, feliz, feliz de estar cumpliendo esta cita de lunes a jueves a las 3:30 de la tarde, donde este se convirtió, ¿sabes qué, mi Kate? En el plan para la familia. Total. Para aprender, para vernos, sí, para después compartir, y además cuando las familias llegan en la nochecita, los que no pudieron vernos, los mismos niños, los abuelos y los adolescentes les están contando de qué temas hemos tratado, entonces nos parece súper, súper rico poder estar acá acompañándolos. Bueno, y en esta tarde también le quiero dar un saludo a Jorge, que siempre está en la cabina, nos pone música, nos cuida, mejor dicho, este es nuestro hombre. Jorge, hola. Hola, hola Kate, hola María Victoria y hola a la invitada que tenemos en el día de hoy. Un saludo especial para todos los oyentes y televidentes que están conectados en estos momentos con nosotros. Por aquí voy a estar recibiendo las comunicaciones, las llamadas y también esperando su participación. Claro que sí. Pero bueno, no, tenemos una super invitada de lujo. De lujo, y es verdad. Pues señoras y señores, niños y niñas, con ustedes Daniela Henao, una tesa que tenemos, que es un orgullo para nosotros, pues es de nuestra selección femenina de fútbol. Dani, bienvenida. Hola. Ay, qué rico tenerte acá. Además que te cuento que llegaste como anillo al dedo porque ayer teníamos un tema y preciso hoy llegó Dani. Entonces, bueno, yo quiero que María sea la que le dé la introducción, le cuente a Dani qué estábamos hablando ayer y por qué está ella hoy aquí. Es que la llegada de Dani hoy es muy intencional, porque imagínate que ayer estábamos hablando, nuestro tema fue lo femenino y lo masculino. Y cómo, gracias a Dios, afortunadamente, porque ya tuvimos unas llamadas hermosas, se ha ido tumbando lo de los roles. Es decir, Dani, que antes se hablaba de que entonces el niño no lloraba, el niño no se ponía camiseta rosada, la niña no podía ser ruda, la niña no podía jugar fútbol, el niño no podía jugar a las muñecas. Afortunadamente, hoy encontramos ejemplos como tú, que en algún momento me imagino que los llamaron irreverencia y que hoy definitivamente nos muestra cómo, persiguiendo los sueños, cómo uno tener la convicción de lo que se quiere, logra lo que has logrado hasta el día de hoy. Entonces es perfecto para poder terminar nosotros esa semana, sí, de programas con la llegada de Dani. Cuéntanos, Dani, yo sí te quiero preguntar, ¿a ti cuándo se te metió el fútbol a tu cabecita y a tus piernitas? Bueno, respecto a ese tema, a mí desde pequeña me ha tocado súper duro, claro. Entonces yo creo que ese tema pues no es nuevo. Y entonces llegué como anillo al dedo porque sí me tocó muy duro en ese tiempo. Pero yo creo que ahora ya eso es un tabú. Sí. Ya las niñas pueden practicar natación, atletismo, voleibol, balonmano y ya se ve bien. Entonces no hay ningún problema. Pero a mí sí me tocó muy duro cuando estaba pequeña porque llegaba con morados y mi mamá me decía, no, deja el fútbol, no, eso no, eso no te hace bien, mira cómo llegas a porrea, mira, te insultan. Los mismos chicos me trataban de marimacha, entonces uno de pronto se desmotivaba. Pero yo creo que ahora eso ya no existe. Dani, pero ¿cuándo empezaste? ¿Cuándo dijiste, esto es lo que me gusta, justamente el fútbol? Pues llegar y hacer lo que no hacían muchas niñas. Bueno, realmente en mi familia todo juega fútbol. Y cuando yo empecé en el fútbol fue gracias a mi hermano, mi tío, mi abuelo, porque pues toda mi familia está como en tema de deporte. Entonces, gracias a ellos, pues por los hombres, fue que inicié este tema del fútbol. Entonces me empezó a gustar. Igual
como en otras áreas deportivas me he destacado. Entonces yo fui selección Antioquia de tenis de mesa, en el colegio, en interclases era la capitana de balonmano, de baloncesto, de microfútbol. Entonces siempre este tema como que me ha apasionado y nunca le he prestado como esa atención a los comentarios. Entonces eso es lo que me hace estar donde soy. De pronto, donde hubiera escuchado los comentarios, no estaría acá contando pues mi historia con el balón. Kate, y hay una situación especial con Dani, y es que Dani es melliza o gemela. Melliza. Entonces, te imaginas, entonces ella se iba a jugar, era con el hermanito, y dejaba a su hermanita que la quería, de pronto quería jugar muñecas, y ella no, era que me imagino que aprovechaba era jugar con el hermanito. Entonces debe ser también, claro. Sí, debe ser también una historia súper bonita, porque entonces su hermanita se quedaba pues como, ay. Sí, bueno, y ese nunca le gustó. No, eso fue muy respetable. Mi hermana siempre le gustó el color rosado y a mí el color azul. Entonces mis papás lo respetaban mucho. Claro. Entonces a mí me gustaba el fútbol y a ella el voleibol. O a ella le gustaban las manillitas y a mí me gustaba vestirme con camisetas anchitas, pero pues nunca dejaba como mi esencia. Entonces eso siempre lo respetaban. Mis papás, la familia, pues como que siempre hubo ese apoyo, pero siempre nos diferenciábamos. Imagínate que te voy a contar una historia muy linda de tu historia, que de pronto ustedes cuando empiezan a ser figuras públicas no alcanzan a dimensionar. Yo tengo una paciente de más o menos 7 añitos y la han intentado meter a todas las cosas, pero ella es insistente con lo del fútbol. La mamá, desde su amor, no quería acceder al fútbol por eso, porque no quería que su niña entonces se volviera marimacha, que porque, o sea, la mamá con todo ese tabú que empiezan a meterse en la cabeza y desde la parte social. Y yo te he seguido hace muchísimo tiempo y le mostré, y yo le decía, mírale las pestañas a Dani, mírale las uñas a Dani, mira qué tan femenina es, mira cómo se pone de linda, mira cómo... Y tú, porque ella te empezó a seguir a ti, tú fuiste, cuando la mamá empezó a seguirte, permitió que la niña hoy esté en clases de fútbol, porque te siguió a ti, eras como el ejemplo claro de que uno podía ser igual de bella como es ella, hermosa, y que puede practicar un deporte, y que puede ser la más, o sea, porque no, para mí ella es el top. A mí nunca me ha faltado el maquillaje antes de entrenar. Nunca el bloqueador, nunca la arregladita del cabello, el chulito. Entonces, eso como que me gusta, estar arreglada antes de entrenar, después de entrenar. No me gusta como, ay, si vamos a jugar fútbol, entonces seamos un hombre. No, 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 porque hay que ser mujer, pero pues... Con gustos diferentes. Exacto. Me encanta. Jorge, ¿qué dices al respecto? ¿A ti te gusta el fútbol, Jorge? Bueno, yo la verdad he sido malo para el fútbol. Pues lo veo como por curiosidad, en fin. Además, porque el fútbol femenino sí me parece algo pues muy, muy relevante. Pues porque la participación de la mujer en un deporte y total, que lo hace muy bien. En estos días nos echamos un partidito. Un cotejito. No creo. Yo creo que Jorge no tiene cara. No. A ti, mi Kate, sí te creo. Creo que yo tengo más cara que Jorge. Para el fútbol, de verdad. No, y que es algo que es de admirar, pues, o sea, que la mujer dé el paso de estar en un deporte y de demostrar toda la dedicación y desempeño. No, es que les voy a decir, es que no debe admirarse. Que yo la sigo porque para mí es una reteza. Ella tiene algo, hay algo que montaste en Instagram y es que haces como, ¿es de parapente o es en qué? En parapente. En parapente y empiezas a jugar con el balón, ¿cierto? ¿Sí? Sí, es en el parapente. Dani, bueno, ¿cómo es el tuyo para también? ¿Cómo es tu Instagram? Daniela Henao 10. Daniela, o sea, entonces es como todo el tiempo inflándome así, sintiéndome muy orgullosa de decir, vea, hágalo pues usted, o sea, miren qué tan lindo es y el orgullo que sentimos las mujeres, claro, que es la sororidad, que es, las mujeres nos tenemos que apoyar, nos tenemos que seguir, tenemos que admirar lo que hacen otras mujeres. Y por ejemplo, ella ya ha llegado a hacer Kate cosas que no, los hombres no son capaces, bueno, ninguno lo ha intentado, me imagino que sí son capaces, ninguno lo ha intentado. Entonces es de esas cosas que marcan y que generan pues fue pucha de género, así como el orgullo. Ay, sí, de verdad que a mí me pasa eso. Sí. Y cuando yo veo que, ay, qué tal partido, qué pasó, eso a mí me emociona, porque además de verdad me parecen muy tesas. Y lo que yo le decía ayer a María, que
que siento que todavía igual falta mucho más apoyo, sí, a nosotras las mujeres en diferentes aspectos, en este pues obviamente el deportivo, falta más apoyo, más patrocinio, más que de verdad se le meta la ficha a apoyar a las mujeres, uh-huh, porque de verdad es algo muy teso, es que no cualquiera hace eso, uno ver a una mujer jugando como ustedes juegan, uno dice, wow, qué tesa, de verdad, sí. Y a mí que me gusta el fútbol, me parece lo máximo, o sea, yo quisiera tener esa habilidad. Dani, los hombres, ¿cómo se comportan frente a ver un crack del fútbol con ellos? Bueno, cuando yo juego de pronto con ellos, de pronto se aburren, entonces dicen, ay, ¿con qué va a salir? Entonces uno de pronto le tira un túnel, un caño a un hombre y de pronto se siente mal. Pero es porque nosotros también podemos. Entonces cuando jugamos es muy chévere porque eso quiere decir que nosotras también podemos, que hay unas que juegan más que los hombres, pero también en Instagram me siguen muchos chicos y muchos hombres y me admiran demasiado, me tiran mensajes súper positivos, entonces es muy rico, entonces uno se motiva que los hombres también lo admiren pues a una mujer. ¿Sabes qué me parece bacano? Lo que hizo la mamá y el papá, que te apoyaron. O sea, ay, qué sí, papás tan guapos, porque para ellos tampoco me imagino que debe haber sido pues fácil decir, bueno, es que sí, la decisión de mi hija es que va a jugar fútbol. Y la otra así con la muñequita, porque también es un postre igual que ella. Entonces te podrás imaginar no, esos papás apoyando. Ella es más, no, yo acá donde estoy fresca. Ajá. Pero mi hermana es postre, un postre. Claro. Mi hermana, no, se le quiere una uña y mismo se va a arreglarla. Pero mis papás sí de pronto le tocaron de pronto más a mi mamá, mi papá sí están metidos en el cuento, mi papá, mami, vamos que allá hay un equipo entrenando, vamos que allá tenés que entrenar, allá tenés que jugar, no importa que te digan, vamos a seguir en el fútbol. Él siempre le gustó que yo me destacara en el fútbol. Yo entrené gimnasia, tenis de mesa, balonmano, pero siempre hubo como ese amor por el fútbol en la familia. Entonces mi papá me dijo, mami, vamos que allá a un equipo de fútbol, por favor, vamos, tenía como 7 añitos, 6 añitos, entonces ya llevo casi 18, 19 años jugando pues este lindo deporte, entonces mi papá me motivaba, yo creo que ese es el motor, la familia, porque en Instagram, pues es muy triste, pero yo recibo mensajes de chicas como frustradas diciéndome, Dani, ¿qué le digo a mi mamá no me apoya, mi papá no me apoya, no me dan los pasajes, Dani, ¿cómo me hiciste vos puedes hablar con mis papás, cosa que de pronto a mí no me corresponde y yo me siento súper mal porque yo no sé qué hacer. Entonces yo quisiera como ayudarlas, pero no sé qué hacer porque obviamente eso se respeta. De pronto en mi Instagram sí las apoyo y tiro mensajes como para los papás. Digo, no, mi papá me ha apoyado, el apoyo de los papás es lo más importante y yo sé que varios papás me ven. Uh-huh. Pero apoyarlas directamente y meterme donde no debo, eso me hace sentir mal. ¿Qué ha sido lo que has conseguido a través de la parte mental? Por ejemplo, que tú digas, a través del fútbol, ¿logré qué en la parte mental? Bueno, yo creo que he sido ya muy fuerte mentalmente porque desde pequeña me han dado muy duro. Entonces yo creo que no me puedo bajonear por ningún comentario. Yo creo que en este tiempo, pues que me siguen varias personas en Instagram, me dicen cosas, bueno, uno recibe comentarios buenos, malos, uno no es monedita de oro para todo el mundo. Pero antes sí, la gente tiraba unos comentarios muy feos, los hombres más que todo. Increíble. Y ya las chicas, entonces nos apoyamos más, ya el género femenino, unas a otras, eso es lo chévere. Pero los hombres sí le tiraban una fuerte, ay, una mujer jugando, ay, ella es macho, ay, entonces le tiraban una fuerte. Entonces yo creo que ya cualquier comentario de cualquier persona, ya uno le resbala, eso es como jabón. Entonces un comentario bonito, claro, eso lo motiva a uno, pero un comentario malo, uno dice, ah, bueno, hay muchos más, entonces no importa. Qué bonito, Kate. No, total, y es que así tiene que ser. Pero me parece el colmo que sean los mismos hombres los que hagan esas cosas. Pues tan chistoso. Antes pensé que me ibas a decir que eran las mujeres, pero los hombres, claro, eso sí la es ven muy como feo. Competencia. No, pero la ven como competencia. Los hombres sí tienen como esa cosita, claro. Esa, como frustrados, como esta sí, yo no, de pronto. Pero las chicas sí, uno recibe comentarios súper bacanas. O sea, los hombres es como envidia realmente. De pronto puede ir
irse por ese lado, pero yo creo que por las chicas es una energía muy bacana porque dicen, ve, esa pelada, qué chévere, qué tesa, yo quiero ser como vos, yo quiero hacer esa parada, yo quiero entrenar con vos. Los hombres, obvio, hay algunos comentarios súper bacanos, pero hay otros comentarios que... Sí. Bueno, Dani, si nos están viendo un adolescente que quiera lograr algo, no solamente en el fútbol, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuáles son esas, digamos, tres cosas que tú sientes y que tú recomendarías para que persigan un sueño? ¿Cuáles serían? Bueno, esa pregunta está muy interesante. Yo creo que lo primero de todo, la base de todo, es el amor a lo que vos hagas. Eso es súper importante. El apoyo de la familia. Uy, no, eso me parece también la base fundamental de todo. Y ser constante, ser muy perseverante. Si vos querés algo, no prestarle atención a las demás personas, comentarios negativos, ser muy perseverante, si tenés un error, corregirlo, entrenar por lo que vos querés. Y yo creo que eso es lo que a mí me gusta, como la disciplina que uno va adquiriendo a medida del tiempo, con el deporte. Entonces, si uno hace lo que uno le gusta, ya las cosas se van dando. Pero yo creo que lo más importante de todo es el amor por lo que vos hagas y que la familia te apoye. Esa es la base fundamental de eso. Mira, Kate, que es la conclusión a muchos programas que hemos hecho, es cómo la familia llega a intervenir positivamente desde el apoyo, desde la motivación, pero también estamos convencidos, y viendo hoy a Daniela, que la disciplina, perseverar, porque yo también me imagino que muchas veces se le han cerrado puertas y ella llega y le hace hacia las puertas y les dice un momentico que aquí voy yo, porque eso es lo que yo quiero, lo que yo quiero perseguir. Entonces, para los televidentes, adolescentes, para las personas que nos están viendo, que creen que los sueños están muy lejos o que no se pueden conseguir, definitivamente péguense de la familia, busquen ese espacio, hablen con ellos, cuéntenle lo que quieren perseguir, qué se quieren especializar, qué sueño son para ellos importante, pero además no se queden sentaditos. Cuando uno se queda sentado, pocas veces suceden las cosas, tiene que salir a luchar por ellos. Yo ahora me imagino, ahora Dani nos va a contar, me imagino que entrena mucho tiempo, se ha perdido de muchísimas cosas para poder lograr sacrificios, lo que tienes. Ajá. Sacrificios. Pero yo creo, más que la palabra, es que a mí la palabra sacrificio, Kate, no me gusta, ¿sabes por qué? Porque para mí el sacrificio está relacionado como con perder, como con dolor, como con esfuerzo. Yo digo que cuando ella hablaba de la palabra pasión, cuando encontramos algo que nos apasiona, pues estar pegado a un balón 3 horas, es una nota. Tú eras 3 horas parada en unas tablas actuando y pensarían, Kate, 3 horas sin almorzar, sin los amigos, sin compartir, pero estaba haciendo algo porque estaba aprendiendo, porque estaba practicando, y hoy te llevó a donde estás, hoy llevó a Dani a donde está. Entonces, la invitación primordial es a los jóvenes, es no se queden sentados en la casita, no va a pasar nada, tienen que salir, tienen que convencerse, tienen que apasionarse y hacer y poder lograr para poder conseguir grandes cosas. Bueno, y tengo un saludito por aquí a un amorcito que yo quiero mucho, que nos está viendo, que se llama Jota. Jota te admira mucho. A Jota le encanta jugar fútbol, pero es malísimo, qué pesar. De hecho, en el colegio siempre era de los más malitos, pero tranquilo, Jotis, que nosotras dos nos vamos a encargar de enseñarte a meter goles y todo eso, para que veas, pues, que... Tú sabes que Jota también es ya mi amigo. Ah, sí. Saludos a Jota, un abrazo. Jotis, un abrazo, gracias por trasnocharme, estoy aquí con mucho sueño, no se imaginen nada mal, es que ya les vi la cara. Pero estamos jugando fútbol, de hecho. Entonces, nada, pues, Jotis, cuando quieras, ya sabes que te puedo llevar, enseñarte unos pasecitos. Pasos no, boba, pasecitos. Es que pasos, de que estuviéramos bailando. Pero es que en el fútbol también es con ritmo, ¿cierto? Claro, yo veo que Dani. Ah, bueno, listo. No, de una, súper rico. Y Jorge también lo va a invitar allá. Yo quiero, Kate, que Dani nos cuente cosas bonitas de sus entrenamientos, cosas que la han marcado positiva, negativamente. O sea, yo quiero aprender mucho de ella. Y yo sé que ella tiene mucho que enseñarle a nuestros jóvenes. Kate, Dani, una experiencia chévere, positiva, la que tú recuerdes bastante en temas de logro, como para que le quieras compartir a los jóvenes. Bueno, yo estuve en un reality. Y yo creo que la constancia, la disciplina... Bueno, en ese reality yo me conocí totalmente. Yo estoy en un reality show y allá uno se conoce, o sea, toda. Claro. Vos allá, ahí sí ves a quién extrañas, qué amas, todo. Entonces yo creo que en ese reality me conocí
y sé y estoy segura que la disciplina es la base de todo. Por ejemplo, éramos 3 meses sin celular, sin ver a la familia, sin hacer lo que uno quería porque yo no tenía el balón, entonces eso era horrible. Y éramos allá y yo lo único que practicaba era la puntería, porque reality era de puntería, de resistencia, habilidad, agilidad. Y yo todo el tiempo era practicando, 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 porque obviamente uno como ganaba, perdía en el reality. Y a mí me daba mucho miedo perder, a mí no me gusta perder, pero a medida del tiempo me di cuenta que es necesario que perder también para aprender. Entonces ese es el proceso, claro, uno aprende, entonces uno dice, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces, claro, me ganaban en el reality y yo me ponía a llorar, o entrenando, no me sale un truco que quiero, algo que quiero hacer con muchas ganas y que he entrenado, o en un evento, eso no me sale y soy frustrada, lloro, me desespero, pero yo creo que la base es la disciplina. Entonces en el reality me tocó que antes de las competencias yo tenía que practicar, 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 y a la hora de la verdad ahí se daba lo que yo tanto entrenaba. Entonces eso me parece muy bonito, porque la disciplina, la constancia, y si vos lo crees y lo tenés acá, eso se va a dar. Mira, ya acabo de mencionar algo tan chévere, Kate, y es que yo le digo a mis pacientes, les digo, ¿sabes qué? Pon a tu hijo a perder intencionalmente, no lo pongas a ganar siempre, ponlo a perder para que se prepare para el momento en el que no ganó, para que se prepare a cómo va a reaccionar ante la pérdida, porque la generación, ¿te acuerdas que hablamos de esa generación? Blanditos. Que es una generación blandita, que se le dificulta pararse, que se le dificulta volver a emprender porque se vuelven lastimeros, se vuelven víctimas, el pobrecito, acabé de perder, no voy a ser capaz. No, desde pequeños hay que empezar a formar a nuestros hijos en la pérdida. Unas veces se gana, unas veces se pierde, pero esa pérdida debe estar relacionada con esfuerzo. Es decir, si mi hija, por ejemplo, estudia en un examen, que yo la veo que está esforzada, que está preocupada, que está estudiando, y si mi hija saca un 0, no tengo ningún inconveniente. Pero si de esa pérdida está acompañada de tranquilidad, uno dice, y de relajo, uno dice, bueno. Entonces es muy importante, ella acaba de decir algo, una de esos así tips que lo voy a tener siempre acá, y es enseñarles a nuestros hijos a perder, aunque da rabia, aunque molesta, frustra, da impotencia, hay que seguir. O sea, uno no se puede quedar en la emoción, en el sentimiento, porque pasamos a ser víctimas. Al contrario, cuando nos empoderamos y podemos ver qué fue lo que falló, qué fue lo que sucedió, nos lleva a poder aprender, que dijiste la palabra, a través de la pérdida está el aprendizaje. Listo, aquí tenemos unos mensajitos, miren. Dice, mi hermano es amante del fútbol, siempre quiso tener un hijo para que fuera futbolista, pero tuvo 2 hijas. Sin embargo, la hija menor de él le gusta el fútbol, lo juega y lo ve con él. Un abrazo, y eso lo dice Albeiro desde Robledo. Ay, qué nota, bueno, listo. Él quería tener sus hijos para el cuento del fútbol y todo, pero tuvo una hija y está compartiendo eso con ella. Qué nota, eso me encanta. Bueno, dice, buenas tardes. Escribe Edwin desde Itagüí. Tengo una niña de 5 años que le encanta el fútbol, y cuando juega Atlético Nacional, ella misma me busca y se sienta conmigo para ver los partidos. En la familia la apoyamos con este deporte. Edwin, qué lindo, y tiene 5 años. Divino, mira. ¿Qué es esa hermosura? Pues que vienen unas generaciones súper chéveres de fútbol, mucha niña pequeña jugando fútbol. Bueno, y otro dice, buenas tardes para todos. Mi pregunta es para Daniela. ¿En cuál equipo estás jugando? Te felicito por ser una jugadora de fútbol. A mí me fascina el fútbol y lo jugaba con mis vecinas y mi hija en campeonatos y recochas del barrio. Yo fui arquera y defensa. Esto lo dice Luz Estela Acevedo desde Copacabana. Luz Estela, ¿cómo estás? Bueno, mira, jugué en el Atlético Nacional cuando empezó la Liga Águila, jugué en la Equidad, tuve la oportunidad de irme un semestre para Bogotá, después vine y jugué en Envigado, también jugué en Formas Íntimas. Con este tema de la Liga, que sí, que no, por el apoyo que estábamos hablando, decidí parar.
Entonces me estoy dedicando mucho al freestyle. Es un estilo libre con el balón. Eso es una modalidad muy bacana porque ver a una persona que juega con el balón y se lo trepa y la rodilla y el pie, entonces eso es como el entretenimiento ya. Y me han salido cosas muy chéveres gracias a ese deporte que no dejo a un lado, que es el balón. Sí, entonces sí. Con la liga, pues por el momento no estoy en ningún equipo luz. Espero que si en algún momento estoy en un equipo, pues ya me verás jugar, si Dios quiere. Pero en este momento, pues no estoy jugando, pues por lo que les comenté. Sí. Entonces me estoy conmoviendo demasiado con el balón. Me encanta todo ese tema porque soy de aquí para allá y entreno todos los días y ya. Ay, qué nota. Es que además lo que hablamos de la disciplina, porque llegar, pero a ver, mantenerse es otro cuento. Y Dani nos está contando que ella entrena 2 veces al día. Entonces, ¿cómo es tu entrenamiento? Así, para los que quieran saber, ¿cómo es una rutina tuya de deporte? Bueno, a mí en este momento me está entrenando el campeón mundial de freestyle. Se llama Sebastián Ortiz Boica, lo conocen bastante. Sebas, él y yo teníamos como un vínculo pues de amistad hace mucho, pero él me veía algo especial a la hora de jugar. Entonces en algún momento pues me hizo entender que si de pronto el fútbol no, o lo paraba como en este tiempo, él iba a estar ahí. Entonces él todos los días me está entrenando y ya me ha perfeccionado demasiado algunos trucos. Entonces entrenamos o a mediodía o en la tarde, le damos 2 horas y media de seguido. También le da de pronto fortalecimiento, no solo con el balón, sino fortalecimiento. Vamos al gimnasio, entrenamos también resistencia, coordinación, fuerza. Entonces todo este deporte es como que todo, coge todos los movimientos. Entonces entrenamos todo, con balón o sin balón. Sí, sí, sí. Ay, qué rico. ¡Qué juicio! ¡Qué juicio, por Dios! Ay, no, yo estaba más dejuiciada con el deporte, se los tengo que confesar. Me la he pasado es comiendo, mejor dicho, de todo. Ay, no, pero en estos días ya me tengo que poner juiciosa. Además, me tengo. Ahorita salgo aquí para el gimnasio. Kate, yo escucho a Dani y entiendo que no solamente es una pasión. Ahí detrás hay un tema de dedicación impresionante. Total, no sé. Muchos nacen con dones y como con esa esencia que hace de que uno sea muy bueno en algo. Hay gente que es muy buena para cantar, para un instrumento y muy rico, pero detrás de eso mira lo que viene, o sea, vienen entrenamientos, vienen muchísimo tiempo de inversión en poder perfeccionar un arte. O sea que ella, ¿tú tienes cuántos años, Dani? 24 años, y lo que ha logrado al día de hoy es simple y exclusivamente por dedicación, disciplina, pasión y esfuerzo. Hace 8 días teníamos aquí a Papacito Posada, que que de verdad estábamos hablando de eso, o sea, un teso, y él hablaba de la dedicación, de la disciplina. Digo Papacito Posada porque, mejor dicho, así más bueno no se puede, más bueno imposible. Pero estaba él hablando también de eso, él es un teso en patinaje y nos decía, muchas veces no puedo hacer, o no sé, ir con mis amigos a algo porque estoy en un entrenamiento. Pero, o sea, todas esas cosas y todas esas elecciones que él ha hecho es lo que lo ha llevado a donde está. Entonces, qué rico, por ejemplo, cuando ustedes le cuentan eso a los chicos para que se animen, porque muchos a veces dicen, eso le pasó a mi hijo mayor, por ejemplo, le iba súper bien en el fútbol. Pero llegó a la edad de las fiestas, de los amigos. Entonces, como que, ay, mañana no puedo salir hoy con mis amigos porque mañana tengo que madrugar a entrenar. Entonces, esas cosas como que empezó como, ay, le empezó a coger cosita. Y lo que yo le decía, amiguito, el que quiere le toca cambiar de planes, esforzarse, trasnochar, muchas cosas para lograr lo que uno quiere. Entonces, ¿tú qué le dices a los jóvenes cuando te escriben? No sé, ¿qué consejos les das así como para que estén súper disciplinados y llenos de esas ganas? Bueno, no, el consejo que yo les doy es muy básico, disciplina. Ese es el que todo el tiempo hemos hablado. Yo creo que la disciplina, la constancia, el querer hacer las cosas es donde te va a llevar. Si de pronto no has estado como encaminado, hay alguna pasión, siempre vas a tener alguna pasión, algún deporte. Entonces el consejo mío es que tengan como la disciplina, si les gusta se tienen que apasionar, buscar el apoyo de la familia, que es súper importante.
y ya. Eso, esa palabra a mí tampoco me gusta, el sacrificio, porque suena como de pronto negativo. Uh-huh. Pero yo creo que sacrificio, es que no me gusta, pero hay que utilizarla. Total. Yo creo que el sacrificio, de pronto yo tampoco salía porque tenía que madrugar o tenía otras cosas que hacer con ese deporte. Ay, no, me invitaron allí, entonces tengo que ir a dar una entrevista, no puedo madrugar, no puedo trasnochar. No puedo trasnochar. Entonces uno hacía como esas elecciones. Obviamente en ese tiempo de la adolescencia uno tiene como esa, pues como ese desequilibrio, pero si uno le apasiona, uno ya sabe por dónde va. Mira, la palabra adolescencia en Daniela, con hermanita, con hermanito, piensa uno que fue una época muy divertida para la familia, pero también creo que en algún momento debieron haber pasado situaciones como adolescente en el que sentiste que querías renunciar a este sueño. Sí, claro, mil veces. Yo pasé por eso muchas veces. Incluso pues yo estaba indecisa con el tenis de mesa, fútbol. A veces pues yo decía, no, otra vez lo mismo. Pero es la constancia que uno lo lleva a apasionarse. Y uno ve resultados y uno dice, ve, eso me está dando resultados, me gusta, voy a hacerlo. Entonces hubo muchas veces que yo dije, no, ya no quiero más, ya no quiero entrenar más, ya estoy cansada, hoy me van a criticar, hoy me van a decir otra cosa, hoy me van a hacer sentir mal, pero siempre hubo como ese apoyo de la familia. Entonces si no era mi hermano que me acompañaba, era mi tío, pero mi papá siempre me empujaba, hágale pues, vamos, vamos, ya entrenó, eso. Entonces mira, el apoyo. Kate, ¿sabes una cosa? ¿Recuerdas que en esos días recibimos una llamada como de una mamá, que si no recuerdo, que decía que entonces por qué se iba a enfocar? Como que el niño pues que tenía varias cosas, ella practicaba tenis de mesa y fútbol, y no era que estaba desubicada, simplemente en ese momento estaba como en un momento de transición y de decisión para poder tomar decisiones a las cuales se iba pues como a dedicar. Entonces miren, como papás, cuando encontramos nuestros hijos con dos momentos, dos deportes, dos gustos, no nos angustiemos. Miren que paso a paso, poquito a poquito, ellos mismos van mostrando los resultados. No importa, no está mal, no es que sea indeciso, no es que no sepa qué va a hacer, no es que no sepa qué es lo que quiere. Con toda seguridad, las dos cosas le gustan. Y mira, ese es el caso perfecto, que me encanta que nos haya contado esa historia, porque a los dos mil le jugaba, tanto al tenis de mesa como al fútbol. Sí, no, y me tocaba, de hecho, 2 de la tarde tenis de mesa y arrancaba y cogía bus a entrenar al estadio fútbol, sí. Entonces esa selección Antioquia de fútbol, entonces mira la responsabilidad, selección Antioquia de fútbol y selección Antioquia de tenis de mesa, yo no sabía qué hacer. Entonces nota. Era, ¿te están llamando? Espera un momentico, ¿qué están llamando? ¿Cómo así? ¿Quién está llamando? A ver, Jorge, qué emoción. ¿Quién es? ¿Salomé? ¿Aló? Hola. Hola, Salomé, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien. Bienvenida a Telemedellín en FM, tu programa favorito del mundo mundial. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Ay, qué rico, Salo. Bueno, ¿qué nos quieres contar hoy? ¿Qué nos quieres preguntar? ¿Qué le quieres preguntar a nuestra invitada Daniela? No, que me gusta mucho el tema que están dando de los deportes, de los adolescentes, y que quiero felicitar a Daniela. Salito, ¿y tú tienes cuántos años? 9. ¡Otra embajadora! ¡Qué rico! Salito, te cuento. A nosotros los niños que nos llaman los nombramos embajadores. Entonces tú a partir de hoy eres la embajadora de nosotros y tú tienes una misión. Uno es que nos debes de ver todos los de lunes a jueves a las 3:30 de la tarde. Pero que además le tienes que contar a las amiguitas y a los amiguitos que vean también nuestro programa. Entonces acabas de ser nombrada embajadorcita también de Telemedellín. En FM, imagínate qué tan lindo eso, Dani. ¿Y a ti qué deporte te gusta, princesa, o qué haces? Yo hago voleibol, patinaje y natación. ¡Uf! ¡Súper! ¡Qué nota! ¡Qué rico, Salo! Eso está súper bien, qué rico, mi amor. ¿Y cuál te gusta más?
El patinaje. Ay, súper, súper. Salo, muchas gracias por esa llamada. Ya sabemos que siempre vas a estar aquí súper conectada con nosotros a las 3:30 y le cuentas a tus amiguitos y le cuentas a tus papás y a tu familia para que vean el programa todos juntos, ¿te parece? Sí, y yo también tengo una amiguita que es Laura también. Laura Cuartas también, una embajadora. Es verdad, es verdad. Es otra embajadora de nosotras. Tienes toda la razón. Nos encanta. Salo, te mando un besito. Que tengas una feliz tarde, mi amor. Que Dios te bendiga. Ay, qué rico. Que te vaya súper bien en tu patinaje, en tu natación y en todas las cosas que te propongas. Bueno, gracias. Chao. Chao, Salo. Además que les quería contar una cosa que ustedes allá no se dan cuenta, pero ahorita mientras estaban hablando que yo estaba riéndome, es que mi hijo hoy me lo traje para el trabajo y resulta que está abajo en el máster y no ha hecho sino decirme por aquí, mami, quiero una hamburguesa, mami, quiero una hamburguesa. Y Dios mío, me iba a enloquecer y yo ahí, Dios mío. Quítelo, director, quítelo. No, por favor, ayúdenme. Listo, mi amor, ahorita en serio vamos por esa hamburguesa. ¿Me llevas? Claro que sí, todos, carajo. ¿Quién quiere hamburguesa? A ver. ¡Eso! Hágale. ¡Jorge! ¡Jorge! No, Jorge no. Y digo, ¿sí? ¿Por qué no? Porque él ayer se tiró a todas sus fans encima por decir que las mujeres tenían que pagar también las salidas con los hombres. Cuenta. Y no, señor. Yo dije que los hombres no le tienen por qué conocer la billetera a las mujeres. No. Carajo. No. Está muy chichipato, pues, Jorge. No, eso sí no me gustó. Ya no sale conmigo, mi hijo. Bueno, ya veo que me montaron sindicato, entonces. No. ¿Cómo te parece, pues, Dani? No, yo estoy de acuerdo. No, pero es verdad, o sea, toda la responsabilidad de los hombres no. Entonces, ¿por qué las mujeres también? Oye, ¿por qué las mujeres no pagan algo, una claro, invitación? Una figura, ¿o por qué no dice? ¿O por qué no toman la iniciativa? Yo también estoy de acuerdo como claro, en eso. No exactamente la billetera, pero sí como la iniciativa, vamos a salir, te invito. ¿Por qué las mujeres no? Jota, no quiero que estés viendo este programa. De verdad, no te voy a invitar. Por favor, me invitas tú. Ustedes son muy malos aconsejadores. Aconsejadores. ¿De dónde saqué esa palabra? Consejeros. Mire, aconsejadores. ¿Se acuerdan que hace 8 días cuando vino Diego? Sí, me acuerdo. Vino, pues yo sé que quedaste impactada y que no lo vas a olvidar, él vino con su casco y nos contaba qué significaba el casco para él. Acá Dani tenía acá muy abajito el baloncito y yo lo cogí y yo quiero saber para Dani qué significa este balón. No, este balón, a ver, yo lo miro y obviamente como me ha traído alegrías, me ha traído tristezas. Entonces esto para mí es pasión, amor, trabajo, constancia, tristeza también, porque uno a veces se siente frustrado. Y esto es esto para mí es mi mundo, literal. Así como se ve, es mi mundo. Ay, tan divino, bonito. Divino. Yo bueno, amo. Aquí tenemos otros mensajitos, dice. Creo que la pasión es la más importante, es el deporte y más generalmente en todas las actividades. La pasión es el motor más poderoso para el éxito. Eso nos lo está diciendo mi amigo Frederick desde Francia. Bonjour. Él nos está escribiendo bonjour con sus caritas. Entonces, él nos está escribiendo desde Quesoa en Francia. Quesoa. En Francia, y de verdad, Frederick, gracias, tienes toda la razón. Para llegar al éxito hay que meterle pasión a las cosas, porque cuando uno tiene pasión y tiene amor, el éxito de verdad que va a llegar. Bueno, dice, mis amigas son adolescentes y juegan en el Atlético Dos Quebradas, campeonas de la Copa Mario Marín Incapié y Copas Nacionales. Saludos desde Pereira, Risaralda. Esto lo dice John Alexander Arango. Ay, John, tan bello, vio. O sea, las amigas de él son las tesas en fútbol. Oh, las que juegan, las que se ganan las copas. Y él Y él las menciona. Ajá, qué nota. Ay, no, John, de verdad, muy bonito eso. Miren que hay muchos hombres que también admiran y que también apoyan. Eso está muy bien. Hay una cosa que es muy importante y que yo quiero que ahorita Daniela nos termine de reforzar, y es lo siguiente: las redes sociales. También la semana pasada o antepasada, Kate, no sé qué momento fue que estábamos hablando sobre el poder positivo o negativo que podían hacer las redes
redes sociales en nosotros. Sí. Tú, definitivamente, esta es la forma que tienes para interactuar tanto con los jóvenes, con los niños, con papás, con adultos que te vemos, porque yo pienso que no hay un público específico para poder seguirte. Pero también sé la gran responsabilidad que tienen los seres humanos, y más cuando empiezan a influenciar. Yo lo llamo la influenciador, pero no el influenciador ese que se gana la plata de una manera. No, yo llamo al influenciador es que el que está influenciando positivamente, el que está motivando a los jóvenes. Y yo hice una observación, pues la llevo haciendo mucho tiempo de tus redes, y todo el tiempo estás indicando deporte, familia, amistad, tienes un poquitico de amigos, o sea, realmente no son muchos tus amigos, sino que son poquitos, tu familia, el deporte, tus pasiones. Tú tienes claridad de la influencia que puedes generar a través de esto, que hoy es positiva, gracias a Dios, y por eso estás acá como invitada de nosotros, pero también podía ser negativa. Sí, claro, claro. Cualquier cosa que uno sube, obviamente van a existir comentarios negativos como positivos. Yo soy una persona muy familiar, me encanta estar con mis papás, con mi hermana, mis hermanos, mis tíos, ir al estadio, ir a ver fútbol, las reuniones, que los cumpleaños, o sea, con las personas que realmente me importan. Obviamente cuando uno sube una foto, una historia de cualquier otra cosa que de pronto no sea el fútbol, la familia, lo critican. Entonces uno es consciente de eso, pero obviamente la gente que lo sigue a uno también tiene que ser consciente que de pronto uno no es un robot, uno también es un ser humano, uno tiene una vida, uno de pronto a veces sube una cerveza, cualquier cosa, una salidita, entonces claro, de pronto no les gusta. Pero tú tienes claro el poder positivo que tienes hoy ante ellos, claro, y que es la invitación y que es la claridad que tengan las personas de que en eso pueden influir positivo o negativamente a los jóvenes, porque te están viendo, te están escuchando, y así como hoy es motivadora para que ellos sigan persiguiendo sueños, para que sigan insistiendo en la pasión, para que vean que sí se cumple, que lo que pensarían muchos es una mujer llegar a hacer cosas chéveres, porque es que allá es unos, yo no sé, yo voy a decir la palabra truco, yo sé que no es truco, pero es que hace unas cosas mágicas con el balón. Es una como decíamos en el colegio cuando estábamos chiquitos, unas paradas. Unas paradas súper tesas con el balón, ella está influenciando positivamente. Entonces, tan rico que todo el tiempo seas consciente, Dani, de eso, de que eres esa persona que está influenciando para que los jóvenes sigan adelante, para que los papás además crean y se quiten el tabú, el mito de que hay cosas que solamente son para hombres. No, mire, y aquí tenemos una exponente hermosa de que realmente con disciplina, con apoyo de la familia, con la convicción de que sí se puede lograr grandes cosas. ¿Tú tienes ahí más mensajitos, Kate? Pues es que los mensajes que tengo realmente son de mi hijo, que se tomó el celular del programa y me está mandando puros emojis. Adivinen qué me querrá decir, me está mandando emojis de hamburguesas, papitas y pizza. No, o sea, el niño tiene hambre. Dios mío, qué mala madre, por Dios, ese muchachito está en el máster muerto del hambre. Pecado, yo ni se encartó en eso, lo trae. A ponerlo aquí sentado en una sillita. Ay, sí. Ay, ahorita se los muestro. Tu familia, miren, te está viendo, a él saben que le encanta. Por ejemplo, él es de esos niños que no le gusta mucho el deporte, pero le encanta la electrónica, la robótica, el ajedrez. Yo digo que cada uno tiene, si me entiendes, cada uno tiene sus pasiones, tiene las cosas, y desde chiquitos van descubriendo qué les gusta y para qué son buenos. Dani, ¿tu familia nos está viendo? Sí, creo que sí, aunque algunos deben estar trabajando, pero sí. Ah, qué bueno. Te pregunté porque como son tan seguidores tuyos, entonces no se deben de perder nada de su hijita. Yo sé, no, y mi papá sí es fanático. Yo pensé que ibas a venir con él, honestamente. Honestamente pensé que era con tu papá con quien ibas a venir. Bueno, y tenemos una llamada, Jorge, ¿desde dónde? Nos está llamando Gloria desde el barrio Campo Valdés. ¡Ojo! Campo Valdés, para que no se me vuelva a pasar a la lengua. Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida a Telemedellín en FM. Gloria. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Cuéntanos. Bueno, yo les quiero contar una anécdota. Sí. Cuando yo estaba adolescente, me encantaba ir al estadio. Sí. Me metía a todos lo que hubiera, a todos los deportes. Me encantaba atletas o correr en toda esa pista. A lo último resulté haciendo pesas. ¿A
Sí. Fui de las primeras pesistas de Antioquia. Pasaba delicioso allá entrenando con hombres y estuvimos en muchas competencias. Pero a lo último no pude seguir porque me tuve que poner a trabajar en el éxito y allá no nos daban tiempo de nada. Sí. Hasta ahí llegó mi carrera. Ay. Eso era lo que les iba a contar, pero me encanta y yo cuando están en esos deportes y muestran pesas, me encanta eso. Quedé frustrada. Gloria, ¿cómo estás? Gracias por llamarnos. Esas historias tan bonitas, porque mira que en ese momento eras una curiosa. Imagínate tú ponerte a mirar los deportes y justamente engancharse con el de las pesas, que sí, ese sí es mucho más rudo y sí. Uno lo relaciona inmediatamente con fuerza, rudeza. ¿Quién? Los hombres. Entonces, fuiste una irreverente y nos encanta. ¿Sabes qué? Quita la palabra. Acuérdate que yo siempre les he dicho acá en el programa del poder que tienen las palabras, tanto positiva como negativamente en la vida de nosotros. Entonces, tú no vas a hablar de frustrada, al contrario, tú hoy te vas a decir qué tan fuerte fuiste que tomaste la decisión de emprender algo que generalmente no hacían las demás personas. Entonces yo lo que creo y lo que te tienes que decir todos los días era que fuiste una valiente y que hoy puedes contarnos la historia. Entonces te felicito realmente por eso. Gracias. Gloria, un abrazo. Un abrazote. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y por acá tenemos otro mensajito. Dice, hola, buenas tardes. Este grupo me encanta. Este programa me fascina. Ayer me lo perdí porque estuve muy enferma, pero hoy firme como siempre. Un abrazo a esta chica. Es lo que necesitamos para la paz de un país. Un abrazo desde Boston. Esto nos lo escribe Olga Álvarez. Gracias, Dani, Olga. Mira qué hermoso lo que dice. Sí, mira, y es verdad. Mira cómo una persona puede hacer paz. Mira, ella desde algo tan, pues uno pensaría no pequeño, sino desde una acción, mira lo que genera, porque genera orgullo. Ven, Dani, ¿has estado ¿cómo se llama? Juegos internacionales. Eventos. Sí, en varios eventos nacionales, internacionales, y mira que un balón une. Un balón, no, el fútbol en sí une. El país, o sea, Colombia se une cuando juega la selección Colombia. Entonces, un balón, yo estoy jugando por ahí y viene el señor, la niña, el abuelito. Entonces, todos vienen a jugar, un balón une. Ay, total, eso a mí me encanta. Yo siempre digo, qué bueno que nos uniéramos, así como nos unimos para un partido, que nos uniéramos para otras cosas en este país. Porque, verdad, eso sí nos une y todo se nos hincha el corazón y somos felices, nos abrazamos unos. Dicen gol y usted se abraza con el de al lado. Si no sepa quién es. Es la forma más bonita de conectar corazones. Es hermoso. Miren, y ella mencionó la palabra deporte. ¿Cómo el deporte salva? Yo creo que sí, cuando un joven, cuando un adolescente, cuando un niño está enfocado en un deporte, ahí está todo el tiempo librándose de otras situaciones y yo siento que la persona que es dedicada con esto lo hace además de la parte de salud. O sea, es que no solamente el deporte es porque sí o porque es por competir, no, sino que también cómo influye positivamente en niveles de cerebro, en niveles de cuerpo. O sea, eso hay una liberación de endorfinas impresionante que hace que el joven esté siempre activo. Mira que cuando las personas se levantan a hacer deporte pasan el día como todo el día como activos, como felices, y eso sucede con el deporte. Entonces la invitación a nosotros los papás, por favor, tratemos de inculcar que nuestros hijos hagan alguna actividad física. Si no es el deporte, entonces un baile, algo que estén totalmente y constantemente en movimiento, que eso nos va a salvar y nos va a librar de muchas situaciones con ellos. Genera concentración, disciplina, o sea, para ella poder hacer maroma. Sí, sí, para ella hacer una maroma de las que ella, una parada de las que ella hace, necesita estar todo su cuerpo activo, concentrado. ¿Qué más? ¿Qué más actividades? ¿Qué funciones hay para poder hacer? No, eso es coordinación. Concentración. Yo cuando, por ejemplo, voy a entrenar... ¿Cómo? Motricidad, claro. Sí, exacto. Cuando yo, por ejemplo, voy a entrenar... Sebas, mi entrenador, me dice que yo estoy tan metida que me pongo seria. O sea, soy tan concentrada y tan metida en ese balón que ya no existe nada. O sea, puede haber algo al lado mío y no me doy cuenta porque estoy concentrada. Entonces, cuando ustedes la vean entrenando, no vayan a pensar que Dani es seria, que está enojada o que es creída, porque hay veces la gente lo ve una vez tan creída. Sí. No es creída. Créanme, está en este momento así como un cuerpito solo, balón,
y ella. Entonces, para que sepan, cuando ella termina de entrenar, se pueden ir a hacer el escándalo y decirle, hola Dani, te admiro, mira, una fotico. Pero cuando está entrenando, no, que ya sabemos. No, que... sí, sí. Bueno, sí. Por aquí tengo un mensajito antes de una llamada y dice, muy buenas tardes, soy Adriana desde Bello para felicitarlos por el programa, felicitar a la invitada, muy femenina, muy hermosa. Claro que lo más hermoso es ese chico que se ve en el fondo. No. Tiene carita de ángel, no le faltan sino las alas. ¡Uy, Jorge! Por Dios, pero pues el que menos corra vuela, Dios mío, qué impresión. No, yo no acepto ese tipo de mensajes. O sea, Cate, ¿cuándo nos ha llegado a nosotros un mensaje de estos? Sí, no, total. ¿Y a nosotros por qué no nos dicen eso? No, mentiras, a mí en estos días, ¿cómo fue que me dijeron? Sí, que tú, no sé qué, la luna, una cosa también súper bonita. Que si yo era astronauta, no sí. sé qué, porque lo hacía ver estrellas, bueno, pero, algo Jorge, así. Mire eso, ¿cómo no, Jorge, ya, ya. No, Jorge, no. De verdad, eso me tiene un poco molesta. No, mentiras, Jorge. Bueno, y venimos con una llamada en este momento. Jorge, carita de ángel, ¿quién es? Luis Moreno nos está llamando desde el barrio Pedregal. Luis, hola, bienvenido a Telemedellín en FM, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, ¿y ustedes? Muy bien, gracias a Dios también. Felices por este programa, pues, porque de verdad está bastante ameno y con invitados muy especiales. Ay, mi Dios te pague, qué rico tenerte aquí súper conectado. Yo quería felicitar a la amiga que es la invitada, porque ella, además de que sea un ejemplo, me hace recordar a una amiga que también era como ella. Ella era de Salgar y vino a Medellín, participó en el equipo Formas Íntimas, cuando ni siquiera existía. Se llamaba Párpados Margarita. Uh-huh. Ella estuvo en la Selección Colombia y ahora, gracias al deporte, pudo estudiar y es ya la que maneja el deporte en el barrio, en Salgar, en el municipio de Salgar. Entonces, el deporte no es solamente para, como ustedes decían, para la parte física, sino también la parte intelectual. Exactamente. Lo mantiene a uno despierto, lo mantiene animado, o sea, le da uno vida y sí, une, pero mucho, mucho, mucho. Y sí, quería felicitarlos por el programa y de verdad que siga adelante nuestra amiga y que eso es, ella gracias. Es un ejemplo para todos. Ay, muchas gracias, Luis. Mío, usted pague tan bello. Y un saludo. Una feliz tarde para todos y se les quiere demasiado. Lo gracias, mismo, abrazote hasta Pedregal. Bueno, muchas gracias, feliz tarde. Lo mismo. Y un saludo también para ella en Salgar, porque mira que está ejerciendo en este momento una labor, que está impulsando el deporte, que está impulsando de que los jóvenes puedan verlo como una buena opción, como una buena alternativa para poder crecer, para poder aprender. Entonces, una nota. ¿Tiene más mensajes, Kate? No, pues ya entonces, mensajes. Pa si es pa carita de ángel, de una vez que avisen. Ah, bueno, sí, tengo otro que dice. Hola, es maravilloso tener talentos también puestos. Gracias a ustedes por entretenernos. Esto lo dice Patricia desde Manrique. Patricia, gracias a ti por estar aquí con nosotros en esta bella tarde. Y es verdad, esos talentos, pues esos son dones, sí. Son bendiciones de Dios. Bueno, con la llegada acá de Dani, mira que hemos tocado varios temas. Sí. Uno, ¿cómo no podemos hablar de que hay cosas que se hacen los hombres y cosas que hacen las mujeres? Porque aquí tumbamos el mito, pero total, fue así de frente. Total. Que las mujeres somos capaces de lograr cosas que antes no se lograban. Entonces ella es una irreverente, convencida de lo que quería y lo logró. A través de la pasión, familia, sueños, disciplina, que ya lo sabemos. El poder que tienen las redes sociales en este momento, tanto positivo o negativamente, que sabemos que ya hoy está influenciando a otras niñas, ese ejemplo para que persigan sus sueños. El poder inmenso que tiene la familia como la cuna, como ay, el motor, sí. para que entiendan las familias que de ahí nacen esto, nacen sueños, nacen logros, pero también podrían nacer frustraciones, porque también muchas veces la familia es quien castra, quien impide y que frustra muchísimas cosas. Entonces la familia tiene una gran responsabilidad. Dani, yo quiero que tú nos cuentes algo triste que haya pasado, que tú dijiste hasta aquí fue. Porque quiero que también les enseñes a ellos que no todo ha sido bonito para ti, pues porque no todo ha sido chévere, tu familia ya sabemos que ha estado, pero también tiene que existir momentos en que tú hayas dicho, bueno, definitivamente no. Bueno, curiosamente fue como hace, cuando empezó la Liga Femenina, uh-huh. De pronto la gente espera mucho de uno, uh-huh.
Entonces la gente cree que, como yo decía ahorita, que uno es perfecto. Entonces si uno se equivoca jugando, entonces, ay, Daniela no juega, ay, no, ella es solo redes sociales. Entonces yo creo que me dio muy duro la liga femenina, empezando cuando yo estuve en La Equidad, debutando no me fue muy bien. Entonces, claro, la gente aprovecha eso para empezar a darle pues golpes a uno. Entonces yo creo que eso sí me frustró y yo dije, yo creo que el fútbol sí no. Uh-huh. De pronto empezando a jugar, también estuve en Formas Íntimas, que fue cuando me tocó tomar la decisión de tenis o fútbol, uh-huh. Y yo dije, no, el fútbol no. No, no, eso fue cuando yo tenía como 17 años, yo no, yo creo que lo mío es el tenis de mesa, me va mucho, pues, mucho mejor, tengo el tiempo, me siento más cómoda porque el fútbol, pues, por los comentarios y de pronto a veces no me ponían a jugar y jugaba la compañera y eso, entonces uno de pronto se ponía triste. Entonces he tenido varias épocas en donde uno dice, no, por tal comentario o no me va a ir bien, entonces sí he tenido como varios bajones. En ese tiempo pues estuve indecisa con lo del tenis de mesa y dije, no, el tenis de mesa va a ser para mí, y empecé con el tenis de mesa. Cuando ya después dije, no, el fútbol, y otra vez con el fútbol, y ya sigo con el balón, pero es por tema ya que me gusta jugar, me siento cómoda y ya las cosas se van dando. ¿Sabes yo qué pienso acá? Y yo te voy a dejar una tarea, y yo no sé si la vas a cumplir o no, y es que seas muy reiterativo en tus redes para que le digas a la gente el poder que tienen las palabras. Total. Porque mira, desde que arrancamos el programa has dicho varias veces eso, la fuerza negativa que puede hacer una palabra para desmotivar a alguien, para decirle, mira, es que no era lo que esperabas, o porque eres así, o simplemente eres redes. O sea, ¿cómo una palabra va a tumbar todo lo que tú vienes logrando, luchando, soñando? Y cuando por algo que, obvio, porque somos seres humanos, porque no todos el tiempo estamos en buen estado, tanto mental como físico, y cómo puede una palabra darle a uno tan duro, y pueden de pronto bajonearlo y empezar uno como a mermarse y a dejar de creer en uno, Dani, porque es que no solamente te pasa a ti, porque tú seas, porque uno puede pensar, ay, es que es mimada, no, es que no es que sea mimada, simplemente es el poder de las palabras, cómo pueden construir, cómo pueden hacer, dañar a alguien. O cómo pueden dañar a alguien. Entonces tú quedas con esa tarea, empezar a que la gente entienda de que tenemos que cuidar muchísimo las palabras, que está bien que en ocasiones no estemos siempre al 100, pero eso no significa que seas malo, significa que estás en ese, teniendo un mal momento. Exacto. Porque hay una, ahí sabes, Kate, yo hay una palabra que digo mucho, yo creo que te la dije en estos días, y es que nadie sabe definitivamente las cargas o las luchas que el otro está librando. No se nos olvide eso cuando nos levantemos todas las mañanas, y que nos quede como un mensaje siempre. No se te olvide las luchas que el otro está teniendo. Cuando yo entiendo que el otro está teniendo una lucha, eso me hace ser empático, me hace de pronto entender y saber por qué no me saludó, por qué no fue tan querido, por qué no estaba sonriente, por qué, porque está librando una lucha, porque todos tenemos dificultades. Entonces me parece muy importante que nos quede como mensaje. Nos llegó un invitado. Ay, llegó Maximiliano. Llegó Maxi, un invitado. Saluda. Hola. ¿Y qué quieres? ¿A quién quieres saludar? ¿A quiénes? A todos los compañeros, a los que me dicen, a todos. Miguel, bueno, no sé mucho de esto, pero Miguel es el... No es buen compañero, mi buen amigo, solo me dice también niño rata y no me gusta. ¡Ay, qué feo, Maxi! Bueno, ¿y cómo se llama ese niño? ¿Cómo se llama? Pongamos la ya, digamos, ¿cómo se llama? Rápido, que ya se va a acabar el programa. Tío Gordo. ¡Ah! Y un abracito para Zeus, que es nuestro perrito. Sí. Bueno, muchas gracias, familia, por estar aquí. No. Mañana nos... ¡Ah, no, mañana no! ¡Perdón, el lunes! ¡Uy, ya se vino el fin de semana! ¡Los quiero! ¡Dios los bendiga! Gracias, chao. Gracias, música. Por estar. Carita de ángel, música. Carita de ángel.